Y en Mirada Profunda hemos estado compartiendo en programas anteriores la historia de vida de Rubén Ramos, veterano de guerra de Malvinas. Y en esta semana tan particular, recordando Malvinas, vamos a compartir el testimonio de Rubén Ramos y también Guillermo Yun, quienes estuvieron en el Departamento de Aplicación Alfredo Alfonsini de Oro Verde para hablar sobre Malvinas. Estamos con la idea de, ya tan próximo al 2 de abril, venir a las escuelas y mostrarle un poquito lo que nosotros vivimos en el año 82. Y en el día de hoy rodeado de chicos, ¿no? Muchos chicos, gracias a Dios, aparte el día lindo. Agradecemos a la institución que nos recibe. Y bueno, como te dije, la idea es mantener viva la llama de aquellos grandes recuerdos que tenemos de la guerra. Van a estar visitando más escuelas la próxima semana a Villa Fontana. Vamos a Villa Fontana, a la escuela 169. Y bueno, así que bueno, estamos llevando un poquito todas estas ideas. La idea en Villa Fontana es que también se acerque la comunidad porque van a estar en el salón parroquial, ¿no? En el salón parroquial, sí. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Y en estos momentos firmando hojas que los chicos han traído. Sí, la verdad que bastante chicos que quieren llevar una firma, bueno, se la vamos a dar. Vamos a hacer una estática con los chicos, le vamos a dar una charla y después le vamos a pasar una filmación para que ellos vayan interiorizándose sanamente de lo que fue la guerra, valga la redundancia, ¿no? Pero trajiste muchas cosas que estaban en tu bolso de campaña, sí, en la guerra, ¿no? Trajimos bastante cosas, lamentablemente diríamos casi la mitad de lo que vos viste, pero si no hubiéramos tenido que venir a lo mejor con 4 o 5 cajas, es muchísima las cosas que tenemos, pero lo más esencial está acá, para que los chicos vean, libros, revistas. Y bueno, y los elementos que hemos traído de la guerra, que son cosas muy novedosas, muy lindas. Silvia, una manera de que los chicos palpen Malvinas, se acerca el 2 de abril, ¿no? Sí, por supuesto, para nosotros es un orgullo recibir a esta gente, que sabemos que los chicos son muy curiosos en este sentido. La verdad que emociona ver cómo leen las cartitas que han recibido alguna vez ellos. Y bueno, es una alegría tenerlo con nosotros, es una manera de que ellos puedan palpar lo que ellos han sentido, lo que ellos han vivido y poder siempre recordarlos. Nosotros tenemos acá un excombatiente que es alumno, no, o sea, por supuesto es fallecido, pero tenemos un exalumno que ha combatido, entonces eso también para nosotros es vivir la historia. Entonces por eso es un orgullo tenerlo a Rubén, gracias, y tener esta exposición que a ellos no solo que es aprendizaje, sino que los acerca mucho a lo que fue la guerra de Malvinas, y que por otro lado puedan ver que a la guerra hay que decirle que no, siempre. Y comenzar desde chiquito a la no violencia. Por eso también en ese sentido es todo un aprendizaje. Bueno, yo estaba lo que decía la señora con respecto a las cartas. Yo las tenía sobradas las cartas y me pidieron leerlas. Le digo, bueno, le saqué una a cada uno. Y me preguntaban quién había escrito esas cartas. Entonces yo le decía, esas cartas a lo mejor una de esas la escribió tu abuelo o tu papá o tu mamá. Entonces dice, ay, a lo mejor sí. Ahora cuando llegue le voy a preguntar a mamá si ella escribió una carta. Pero ¿cómo voy a saber de vuelta si esa carta realmente es de mi mamá? Digo, las cartas que llegaron eran cientos de cartas. Entonces le digo, lean acá y fíjense, y lo que ustedes lean ahí es lo mismo que posiblemente haya escrito su mamá, su papá o su abuelo. Así que están todos los chicos leyendo las cartas y bueno, contentos y felices. ¿Te llama la atención todo lo que hay en la mesa? Sí. ¿La primera vez que ves así cosas sobre Malvinas o ya has visto en otras oportunidades? No, la primera vez. ¿Crees que esto te va a ayudar a aprender más sobre Malvinas? Sí. ¿Qué tenés en la mano? Una carta sobre los soldados. ¿Esas son las cartas que le llegaban a los soldados? Uh-huh. ¿Y en estos momentos estás descubriendo un poco de qué se trata, no? Sí.